es que el ministerio tiene que dejar de ser la caja pagadora, subvencionadora, de la que depende la industria. Una verdadera industria tiene que tener recursos propios. Y esos recursos hay que dotárselos y hay que crearles un ámbito de incentivos fiscales y un ámbito legislativo que les permita despegar como industria. Y, por supuesto, el ministerio lo apoyará tanto en la producción como en como lo hace ahora, como en otros, en otros aspectos fundamentales que ahora apenas se hacen, como es ayudar a la promoción de nuestro cine en el exterior, con mayor presencia en mercados y en festivales, apoyando eso, apoyar la difusión del cine español, eh, intentar recuperar públicos, <coughs> atender también a la sal, a los exhibidores, a los distribuidores, etcétera. Pero es fundamental que también abramos otras vías para que esta industria se refuerce, se consolide y tenga el valor económico y el prestigio cultural y social que merece.